Ríos y Silencios es un proyecto artístico que reúne más de 20 años de trabajo realizado en equipo y liderado por Juan Manuel Echavarría, en el cual se han recorrido diversas zonas del conflicto armado colombiano para traer una muestra de fotografía, video, pintura y audio que busca sensibilizar sobre la guerra que se vive en Colombia, muchas veces ajena, negada e ignorada, que se desarrolla bajo miradas indiferentes de quienes habitamos este país. Ríos y Silencios fue expuesta en el Centro Cultural Palatino entre marzo y mayo de 2019, como una invitación a buscar nuevos proyectos de país, pues la obra genera un sabor de esperanza que mueve a pensar en que otros mundos son posibles, a la construcción de un país donde lo diverso y la diferencia puedan coexistir y por tanto la utopía de la paz es realizable. Donde a mí me ha interesado investigar la guerra es allá en lo rural, en los lugares donde se dio la guerra. Yo rompí esa burbuja en el estudio en Bogotá y salí a caminar y voy a Montes de María, zonas muy afectadas por la guerra. Vamos al Caquetá, porque claro, trabajamos en grupo. ¿Por qué la guerra? Porque hay que visibilizar lo invisible de la guerra. Yo creo que el arte nos muestra la guerra desde un punto de vista muy diferente al de las ciencias sociales o muy diferente al de la reportería gráfica, que nos da esa información. Yo creo que en el arte es un punto de vista distinto y un punto de vista que quizás nos lleve a la reflexión y afectarnos como personas. No llevaría 20 años investigando si no pensaría que el arte es una forma importante para expresar los horrores de la guerra. Ríos y Silencios. Este nombre está dado por las pinturas de los excombatientes que también hicieron ríos en toda la geografía colombiana. El tema del río, como desaparición, como Requiem NN, las pinturas donde son desaparecidos personas o víctimas que fueron por diferentes grupos armados, los pintan los excombatientes también. El río es como una columna vertebral de la exposición que nos lleva, nos hace circular de alguna manera muy fluido, fluir por los temas. No existe una curaduría, ni hay una figura de curador, sino que es un grupo interdisciplinario donde hay artistas, estamos pues los autores de algunas obras, hay abogados, hay antropólogos, sociólogos que nos han colaborado, digamos, para ver un poco cómo se puede articular una exposición con tantos temas tan fuertes como tenemos hoy. Un video de los primeros trabajos de Juan Manuel que muestra la bandeja de Bolívar, una bandeja que perteneció a Bolívar y que dice República de Colombia para siempre. Esta bandeja se va destruyendo y al final se convierte en un montículo de polvillo, de polvo blanco. Hay otra obra que está en la entrada que se llama La Guerra y Paz. Es un diálogo entre dos loros. El uno dice guerra y el otro dice paz. Entonces es una pelea entre la guerra y la paz. Entonces también nos da como un abrebocas un poco a la exposición de esos diálogos fallidos, de la relación Estado y pueblo, bueno, todo lo que podemos ver entre la guerra y el conflicto y la paz, y lo que significaría la paz. Hay un video también que tiene que ver con las masacres, que es en uno de los salones, un video que se llama Bocas de Ceniza. Este video son cantos de sobrevivientes de masacres en Colombia, que componen y cantan canciones sobre el tema de las masacres a la cual ellos sobreviven. Ya no me ama más, que me muero de dolor y no puedo respirar.
Aquí detrás de nosotros está una obra que se llama Requiem NN, sobre desaparecidos en el río Magdalena y en un pueblo de Antioquia, en un puerto de Antioquia que se llama Puerto del Río, pues allá recogen estos cuerpos que bajan por el río, los entierran y luego empieza un ritual muy curioso de la población, que es escoger a ese NN enterrado, empezarle a pedir favores y luego a bautizar a ese NN. Incluso hay gente de la comunidad de Puerto del Río que les ha puesto a estos NNs, a estos cuerpos sin un nombre conocido, pues les han dado hasta sus propios apellidos. Como artistas trabajamos procesos muy largos. Este proceso de Requiem NN fue un proceso de 7 años. Empezó en el 2006, terminó en el 2013. La guerra que nos hemos visto fue un taller, pues fueron 4 talleres durante 2 años independientes. El primer taller fue con excombatientes de la SAUC, el segundo taller fue con excombatientes de las guerrillas, de las FARC especialmente, muy pocos del NN. El tercer taller fue con soldados heridos en combate del batallón de sanidad del ejército, de nuestro ejército. Y el cuarto taller fue con mujeres excombatientes de las FARC. 4 talleres independientes en el que cada uno los invitamos a que pintaran y nos enseñaran qué era ser un soldado raso. Todos eran soldados rasos, ninguno tenía mando. Y la idea era que ellos pintaran sus historias personales. Aproximadamente cada taller duró 6 meses, 8 meses incluso, y cada quien decidía cómo pintar, qué contar, era voluntario, no teníamos ninguna relación, aparte de la confianza que se dio en los talleres. Y de esto pues ellos empiezan a hacer un trabajo catártico, yo creo, cuando empiezan a entender que la pintura, con ellas podían hablar, podían, digamos, expresar todas sus memorias guardadas y memorias terroríficas, memorias crueles, duras para ellos, donde perdieron amigos, pero también ellos tuvieron que tener un aporte como victimarios en la guerra, pero que también con el tiempo nos dimos cuenta que ellos no solamente eran victimarios, sino también que eran víctimas, porque eran campesinos jóvenes que ingresaban porque no había más alternativas seguramente en sus lugares. Esas 480 pinturas aproximadamente tienen los temas muy variados, desde desplazamiento forzado, masacres, violaciones, el tema de la mujer en la guerra, los niños en la guerra, tomas de pueblos, desapariciones, que es la desaparición en ríos, en fosas comunes y en hornos crematorios que pintaron estos excombatientes. Casi todas las pinturas están permeadas por el tema del narcotráfico, ya sea por el comercio, por el cultivo, el despojo de tierras. La técnica que ellos utilizaron fue propia, nunca se les enseñó a pintar a pesar de que eran talleres de pintura. Entonces ellos empezaron a expresarse de la manera que ellos lo hacían. Y a partir de eso ya empiezan a reconstruir su historia y a traer su memoria y a mostrárnosla. Pero lo más importante fue que ellos nos enseñaron qué era la guerra en el campo colombiano, en lugares donde están lejos de la ciudad, donde poco sabemos y nos vemos a entenderlo, a verlo de otra perspectiva, ¿no? Diferente a lo que nos vemos en los medios de comunicación oficiales, y nos dan una perspectiva diferente. Mi participación mayor en esta exhibición, en este montaje, es en lo que hemos denominado cápsulas en video. Son unas piezas desarrolladas a partir de las pinturas de la serie de la guerra que no hemos visto. Esta serie, en un comienzo, en el año 2009, en ese momento no se podía dar mucha información acerca de las pinturas, ni del autor, ni tampoco la narración de lo que estaba sucediendo en la pintura. Después, por motivos ya históricos, recientes del país, al contrario, se quiere es contar lo que sucedió en el conflicto. Esto es en primera persona, esto es muy verídico, muy sentido, muy personal, es muy sincero, es muy honesto. La memoria visual de estas pinturas, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, realmente tiene una coincidencia muy impresionante con el lugar en sí, como es la geografía.
el paisaje, los ríos, las montañas, las poblaciones, donde suceden estas historias. A veces se encuentran familiares combatiendo unos contra otros, o amigos, gente de las mismas regiones, gente que es muy culturalmente, históricamente, pues muy relacionado. Entonces, pues puede haber una historia que es de un bando, de un lado, muy similar a otro, pues no es que haya una identificación, se podrían detallar algunas cosas, pues hay ciertas prácticas que son diferentes, sí. Pero como experiencia personal vivida, el drama de la guerra es igualmente pavoroso y horrible. Esta pintura nace, pues digamos que el ejercicio mismo que lo comprendí después de estar pintando, porque pues nunca se dijo en los talleres cuál era en sí el propósito, sino que fue como en un diálogo constante con Juan Manuel, con Fernando, con Noel, fuimos comprendiendo la situación y fuimos como sacando también esas experiencias de vida. Y en esas experiencias de todas mis cosas, pues está esta experiencia que la llamé muerte por desconfianza. Y es de las situaciones donde estaba como Raspachín en esa finca, el señor por desconfianza nos sacó de la finca. Dijo que no podíamos estar en la finca y nos sacó de la finca. Esa noche pues nosotros escuchamos un disparo y pues como eso era tan normal en esa zona, estaba la guerrilla o la gente salía a cazar al monte, ¿cierto? Y al otro día pues nosotros llegaron los campesinos ahí, llegó la guerrilla a buscarnos porque nosotros las últimas personas que habíamos estado en esa finca. Que le contáramos qué era lo que había pasado, porque sí, pero ellos nunca nos dijeron que ellos estaban muertos. Nosotros le contamos sí, todo lo que había pasado, pero normal. Entonces nos llevaron hasta la finca y fue cuando nos dimos cuenta qué era lo que había pasado. Entonces, esos muchachos, los dos colombianos y el ecuatoriano, habían matado a la señora, habían degollado al niño y habían matado al señor. Según eso, lo que no entendimos, ellos violaron a la señora también, antes de matarla. Y se robaron toda la mercancía. Y los dos colombianos en el puerto, allá en ese puerto, donde está el río, al lado de Canoa, ellos mataron al ecuatoriano. Creo que al pintar comenzaba como a liberarme de ciertas cosas. O lo que uno piensa es con el tiempo es que hay personas que viven en ciertas situaciones o entornos que se ven obligados a vivir ciertas experiencias un poco más complicadas que la ciudad, diría yo, o ciertas regiones rurales que no hay tanta violencia. Pero como yo estuve, en mi caso, metido casi siempre ahí, en esas zonas complejas, de mucha muerte, de narcotráfico, pues creo que mis experiencias pues, son otro caos en mi vida, que necesitaba como evacuar todas esas sensaciones, y que sinceramente eso lo fue alivianando en el tiempo a uno, inconscientemente. Después de los talleres pinté, entonces como que nació la idea de, bueno, tengo que estudiar. Entonces hice todo mi bachillerato, hice una carrera profesional en el área de diseño, hice una especialización en pedagogía en el área de diseño, eso hice de todo. Entonces como que ese concepto todo creció y se transformó. Entonces cambió en cierto modo muchas cosas a través del estudio. Se adquieren otros conocimientos, otras herramientas y te dan una capacidad mayor de expresar. Esta es una obra que nos permite ver de soslayo la violencia en Colombia. Es una obra que nos permite entender los efectos que tiene la violencia en nuestras vidas y en la vida de los otros, que nos permite entender aquello que ha querido ser negado y ocultado en el país y lo que tenemos que superar definitivamente, lo que nos impide vivir y desarrollarnos plenamente como seres humanos en este país. Estas son las fotos.
maravillosas desde el punto de vista técnico y artístico, de las escuelas abandonadas en los Montes de María y en otras partes del país, pero sobre todo en los Montes de María. Vemos es lo que queda después de la guerra, el silencio, y por eso es el nombre, el silencio de esta exposición, y cómo quedan espacios muertos, espacios sin niños, sin maestros, sin bullicio, sin juegos. Eso es lo que queda y eso es la aridez que nos deja la guerra y la muerte. Entonces creo que lo refleja muy bien, sobre todo que uno observa en estas fotos lo que está ausente y siente lo que está ausente, más que lo que está presente. Es como dice Marie Stipo-Burjac, una metáfora de la ausencia. La María es un proyecto donde fueron secuestrados más de 30 personas en Cali, un grupo de mujeres, un grupo de hombres. Las mujeres tuvieron más tiempo y ellas empezaron a coleccionar unas piezas, a tallar unas piedras y a tener unos relatos con la experiencia del secuestro. Tenemos los campamentos de la guerrilla que fueron bombardeados durante el 2004 al 2006 más o menos. También es fotográfico, es una instalación fotográfica con cajas de luz y fotografías translúcidas donde mostramos vestigios de la guerra, es una arqueología de la guerra. Cuando hablamos de arqueología lo planteo así porque es unos viajes que hemos hecho a los campamentos y hemos encontrado en el campo colombiano, en los lugares de los campamentos de Montes de María en Bolívar y Sucre, vestigios enterrados en los campamentos, y hemos desenterrado estas piezas y nos hemos encontrado sorpresas. Por ejemplo, una prenda interior está marcada, bordada con el nombre de su propietaria, o unas botas están personalizadas, un overol camuflado tiene el nombre del dueño del overol. Entonces es un desenterrar y mirar qué es lo que encontramos en esos campamentos. Porque una de las ideas con los campamentos es que íbamos a encontrar objetos muy bélicos todos, pero también, además de los objetos bélicos, empezamos a encontrar objetos que nos hablan de un ser humano que participó en la guerra, que era un campesino, una mujer, un niño, un joven, que hacía parte de estas filas y que nos muestra otra cara humana del conflicto. Ahora miremos esta amputada prenda interior femenina, de tejido suave, fino y elástico, que cubrió y sostuvo el pecho de una mujer. Es solo un pedazo de prenda inservible, inhumado en un sucio matorral. A pesar del abandono, deja ver la estética de su propietaria, 12 perlitas blancas que alumbran en el matorral y el bello y sofisticado bordado rojo con el nombre Adela. A con mayúscula y Dela con minúsculas, tipo French script, que indican que se trata no solo de una magnífica bordadora, sino de alguien entrenado en escribir. Este brasier informa claramente de la presencia de las mujeres en estos campamentos de las FARC. Según el jefe del Comando Estratégico de Transición, General Javier Flores, a noviembre del 2017, de 5.765 miembros de las FARC, el 35% eran mujeres, es decir, más de 2.300. Aquí vemos a las mujeres, ya ennegrecidas, ya sufridas, o ya emancipadas y felices, como las perlas iluminadas de este cadáver de textil. Después de 3 meses de la exposición Ríos y Silencios y del seminario permanente Miradas y Sentidos a 200 años de la independencia, nuevos imaginarios de Estado-Nación, tenemos que decir que ha sido maravillosa la respuesta que nos ha dado la comunidad universitaria y la ciudadanía en general, puesto que en Ríos y Silencios llegamos casi a los 10.000 visitantes. Y en el evento del seminario aproximadamente
a unos 1.500 participantes. ¿Qué significa esto más allá de las cifras? Que fueron personas que empezaron a tomar conciencia de lo que implica y lo que ha sido la guerra en nuestro país. Esta obra logra mostrarnos una realidad que había sido ocultada, que incluso aunque la veíamos por las noticias o por diferentes medios, nunca habían entendido el horror que implicaba para los hombres y mujeres que vivieron estos conflictos. El objetivo que nos habíamos puesto es romper la indiferencia frente a el horror de la guerra. Y creo que la gente que asistió a estos seminarios, como a la exposición de Ríos y Silencios, entendió la dimensión de lo que ha sucedido en nuestro país. Y creo que esto les llevará a caminar por caminos de paz.